Aun y cuando rumores señalan que Arturo Nable, procurador del Estado, saldría de este cargo, este mismo afirmó que tiene propuestas en la PGR y una renovación de este cargo y de todos los otros funcionarios de gobierno son buenos, aunque aún no hay nada en concreto y este continuará en el cargo hasta que el gobernador lo requiera. No, lo que es cierto es que en estas responsabilidades nadie se puede perpetuar. En el sector público incluso son saludables los relevos, gente que llegue con nuevos bríos, con más entusiasmo, sobre todo en áreas que son tan desgastantes, que son tan expuestas como la que tengo yo. A mí me ha tocado ser procurador en la época más complicada de la historia reciente del Estado. Entonces, eso desgasta, está uno y su familia tremendamente expuesto, de tal suerte que yo vería saludable un relevo pronto en la Procuraduría, siempre y cuando me den una buena liquidación, siempre y cuando me den una buena indemnización y siempre y cuando me ofrezcan una mejor chamba. No, hombre, es broma. Estoy bien, también puedo ir a vender colchones con mis hermanos a Río Grande, ahí mis hermanos son muebleros y en el negocio que nos heredó mi padre, entonces también tengo esa posibilidad de irme a vender colchones a Río Grande, soy buen vendedor, pero por lo pronto aquí sigo en mi responsabilidad hasta que el gobernador diga. Yo voy a seguir en la Procuraduría hasta que el gobernador así lo decida. Sí, sí tengo una oferta laboral desde hace tiempo, pero quien dirá si la acepto o no es el gobernador, porque yo tengo un compromiso con él y con el pueblo de Zacatecas. No hay que olvidar que soy el único funcionario del gobierno cuyo nombramiento fue ratificado por el Congreso, por la representación popular, que es la legislatura del Estado. Y fue una ratificación, por cierto, por unanimidad. Entonces yo tengo un compromiso con el gobernador, pero también con el pueblo zacatecano. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Óscar Hernández.